Bueno, llegados a esta hora, a mí me correspondería hacer un poco resumen. Me parece pretencioso. Sí he llenado 4 hojas de notas, con lo cual me voy contento. Tengo una sensación un poco como agridulce, como frío y calor, ducha escocesa, ¿no? Me ha llamado la atención la irritación de José Antonio, ¿no? Ha dicho 2 veces indecencia, desvergüenza, que yo creo que responde muy bien a sentimientos que en muchos momentos tenemos, sospecho que casi todos, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que se han esbozado muchas ideas que merecen la pena implementar, aunque sea una palabra esta un poco importada, ¿no? Y yo creo que no hemos perdido el tiempo y Margarita creo que nos quiere invitar a una copa y un poco de jamón. Y sí deciros que Manolo anda ahora maquinando para el mes de febrero, segunda o tercera semana, lo que él llama un poco encuentro intergeneracional, donde quiere media mezcla de gente joven y los habituales ya de los 60 por arriba, irnos de aquí de Madrid, irnos a Palma y tener ocasión para un debate más en profundidad, un poco acumulado de los temas que se han ido esbozando en buena medida hoy, desde la gobernanza a Europa, al modelo educativo, a también al modelo productivo, y que nos ha preparado la lista de ponentes y de panelistas importante, con un relator principal que será Emilio Lamo Espinosa, que como buen sociólogo y capacidad de síntesis indudable conducirá el tema, y con gente muy, muy ad hoc. Y con, sin más, daros las gracias a ti y al foro. A mí ha sido fácil, y que tenemos una copa modesta. Muy bien.